¿Quiénes componen y por qué esta asamblea? Bueno, esta es una asamblea del curso de ingreso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y se está realizando con el objeto de organizar a los estudiantes de arquitectura respecto a los acontecimientos que están sucediendo en la facultad por el curso de ingreso que se está haciendo, que es, a nuestro entender, absolutamente limitativo y antipedagógico y que evidentemente está dentro de toda una orientación de la enseñanza universitaria que está impulsando el gobierno del país. ¿Por qué lo considera limitativo? Limitativo es porque, teniendo en cuenta las notas de los exámenes que se dieron en diciembre, es limitativo terriblemente en la medida de que mucha gente queda fuera de la facultad. Además, entendemos... ¿Un por ciento me puede dar? En los exámenes de diciembre el por ciento fue 85% sonados, o sea, el 15% aprobaron. En el examen de marzo posiblemente haya más, menos sonados, pero de todos modos quedaría... Supongo que sonado quiere decir reprobado, ¿no es cierto? Reprobados. Quedarían un 50% de la gente anotada fuera de la universidad. Lo esencial es que nosotros cuestionamos el porqué del curso limitativo. Entendemos que toda persona que entre a la universidad, que quiera entrar y desee entrar a la universidad, puede hacerlo sin dar exámenes que son de matemáticas, física, química y dibujo, no, química no, historia y dibujo, que no tienen nada que ver específicamente con esta carrera, nada más que lo de limitar, y que cuestiona y no da ninguna introducción a lo que esencialmente es la arquitectura. Esto no es una cosa solamente del curso de ingreso a arquitectura, sino de todos los cursos de ingreso de capital y de... ¿Quiere decir que sería un problema de orden nacional? Es un problema de orden nacional y la confirmación está en los compañeros de Córdoba que tomaron la universidad por 2-3 horas. Hoy los rectores están reunidos para ver cómo se resuelve.